al Día TV Más, y esta vez con René Brea. René, un momento muy especial esta noche en 809 Lao, la casa del dominicano en el exterior. René, estamos convencidos que será un gran evento, la vida de Fernando Villalona. Todo listo para ese encuentro, la comunidad dominicana, los tickets se están vendiendo, ya quedan pocos tickets, entendemos que está soldado. ¿Pero qué se espera de la producción de ese gran evento? Bueno, yo creo que todo el que es mayimbista o tiene referencia a lo que es Fernando Villalona va a salir muy satisfecho. O sea, hemos trabajado arduamente para que la gente vea y escuche cosas que hacía tiempo no Fernando no hacía. Y no me cabe duda que eso nos va a permitir conectar con la parte emotiva de las personas, del público, cuando logre transportarse a todas las épocas que vamos a estar tocando a lo largo de la noche de este sábado en Arepala. René, ¿tú entiendes que también el Mayimbe necesita conectarlo? Ustedes han preparado un ambiente para que otras generaciones conecten con Fernando Villalona, y Fernando Villalona, ustedes tienen una buena producción para que un público joven que también quiere conocer a Fernando Villalona. Mira, Fernando tiene una historia que contar. No es lo mismo tener una trayectoria que tener una historia que contar. Y eso lo hace un testimonio de vida. Nosotros que andamos viendo esta sociedad tan convulsa, encontrar una persona que te pueda dar un testimonio tan fuerte, tan sincero, en estos tiempos, es algo que hay que valorar. Me parece que sin duda, la gente va a ver la grandeza de Fernando Villalona. Cuando existe solamente que yo le he quitado alrededor de 15 canciones que él canta habitualmente, y nada de lo que va a cantar, o mejor dicho, todo lo que va a cantar es éxito, y yo le he quitado 15 de las que él canta habitualmente. O sea, el hombre tiene demasiada música, y la tenía ahí en una gaveta y le hemos sacado, y esas son de las cosas que yo sé que la gente va a salir satisfecha el sábado. Y para la juventud, ¿va a conectar? ¿Tendrán sorpresa para un público joven que necesita saber quién es Fernando Villalona en Nueva York? Bueno, la juventud irá con su mamá, con su tía, con alguien que sea de la generación. Y yo no creo que necesariamente un artista de la estatura de Fernando Villalona necesite ir en dirección a lo que tú me estás preguntando. Porque 45 años en el arte, 60 años en el arte, como Johnny Ventura, Wilfrido, Fernando Villalona, nosotros tenemos que aprender a valorar lo que tenemos. Y no dejar de valorar lo que tenemos pensando en lo que va a llegar. Fíjate que los artistas de las últimas dos décadas son artistas desechables. Y los grandes artistas dominicanos todavía se mantienen. Esa es la respuesta que yo te puedo dar. René, ya por último, sabemos que la producción es en grande. ¿Tú crees que esta producción aquí en los Estados Unidos, con relación a la producción del Mayimbe, es parecida a algún tipo de producción que tú has realizado en República Dominicana? Yo no puedo hacer tu trabajo, para eso que tú vas el sábado, tú lo ves y tú das tu consideración. ¿Será una producción en grande? Es una producción digna, esa es la palabra que yo siempre he usado. Si usted, Zavala, ha seguido mi trabajo, verá que yo siempre uso esa palabra. Es una producción digna, siempre respetando al público. Grande o pequeña, no hay eventos pequeños, todos los eventos son importantes. Bueno, gracias René Brea, señor, el productor número uno de la República Dominicana. Y esta vez el Mayimbe. ¿Y por qué dice René que el número 2? Porque el número no le tiran mucho, deja de eso otra gente. Bueno, señores, esto es Al Día TV Más.